Hola amigos, ¿cómo están? Con pinches electrónicos. Salí de la embajada mexicana, de hecho ya lo he hecho dos veces, y la primera vez me comentaron que si tenía papeles, cómo demostrar que era productor audiovisual. Yo estudié comunicación social y estuve dos años intensificando mis conocimientos en lo que es producción audiovisual, postproducción y preproducción. Sin embargo, bueno, eso fue hace más o menos como 6 años, pero a lo largo de mi carrera he tenido cualquier cantidad de experiencia como productor audiovisual. Si bien no es mi especialización, tengo los conocimientos para esto. No hay problema, vamos a traerte facturas como me estás pidiendo, vamos a traerte constancias como ya las tenía, pero como no especificaba el cargo de productor audiovisual, me devolvieron. Chévere, vamos a conseguirte papeles, constancias de trabajo, constancias de servicios. Hoy es la segunda vez y me atiende una segunda persona, diferente a la primera. Esta persona me pregunta cualquier cantidad de cosas sin ni siquiera tener tiempo para responder. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué vas a hacer a México? ¿Sabes lo que son? Con esa cantidad de preguntas extrañas, o no extrañas, pero sí una detrás de otra, uno se puede confundir. Pero nada, yo pausadamente le expliqué que producción audiovisual era no solamente estar a cargo de la logística de los talentos, de la logística de producción como tal, sino en caso de que no hubiera un editor para hacer tal o cual producción, yo la editaba. Si no estaba tampoco un locutor como talento para solucionar un problema de locución, yo hacía la locución, etcétera, etcétera, etcétera. Una producción audiovisual, ¿ok? Que requiere animadores, que requiere ilustradores, que requiere diseñadores. En última instancia, si bien no soy diseñador gráfico, únicamente le puedo echar pichón a eso, ¿ok? Puedo colaborar con esto. Pero no solamente el tema de colaborar, sino que es que estoy apto para hacer este tipo de cosas. Entonces, entre una pregunta y otra, me bombardeó con cualquier cantidad de cosas y preguntas retóricas, así como, no sabes lo que vas a hacer allá, ¿verdad? Yo no sé si voy a... No conoces quién te va a contratar, ¿verdad? Si lo conozco, o sea, no he ido a México, tendré obviamente la oportunidad de firmar el contrato y de hacer mis actividades. ¿Qué actividades vas a hacer allá? ¡Coño! Sí sé lo que voy a hacer allá, brother. Pero como yo no soy el jefe, no sé exactamente cuáles son los requerimientos, ¿ok? Que me van a estar pidiendo allá. Si sale un concurso o sale un evento, yo lo tengo que producir. Si sale un video editado, yo lo tengo que editar. Y además, si es un comercial completo animado y yo necesito ubicar a los animadores, pues yo lo ubico. Si acaso no lo puedo hacer yo. Entonces, coño, no me digas que no sabes lo que vas a hacer allá. Porque sí sé lo que voy a hacer allá. Bueno, el hecho es que hoy se cumplen 10 días de cuando fue la segunda entrevista. Tengo que llamar para ver si fue aceptada mi visa. Y por favor, deseen mucha energía, que tenga suerte para conseguir esta visa y poder estar más cerca de ustedes. Para producir, para hacer videos, para editarlos, para postproducirlos, para preproducirlos y hacer todo lo que requiere una producción audiovisual. Así que bueno, un saludo amiguitos, chao.